Bueno, hola a todos y espero que estéis bien y que estéis leyendo mucho. Me apetece retomar, con motivo del confinamiento, la idea de las solapas que hace algunos años realicé y hablaros de libros ahora que tenemos más tiempo para dedicárselo a la literatura. Cándido o Un sueño siciliano es un libro del escritor italiano Leonardo Sciascia que, si lo tenéis a mano, os recomiendo vivamente. Es una novela corta que se puede leer en un par de sentadas, es de lectura ágil y muy agradable, sin excesos retóricos, ciñéndose a aquello que Flaubert llamaba le mot juste, la palabra justa. La narración fluye en un estilo irónico y me atrevería a decir cervantino. Y traer a colación a Flaubert me permite añadir otra idea sobre Cándido, y es que, al igual que sucediera en La educación sentimental del novelista francés, Cándido tiene un claro carácter de novela de aprendizaje. Es decir, esas narraciones en las cuales el arco dramático del personaje, su evolución, coincide con sus años de aprendizaje en la vida. Ese paso de niño a hombre, en definitiva, en el que la inocencia, la ingenuidad, el optimismo antropológico de cualquier joven se ponen a prueba en su colisión con el mundo adulto. Es también, hasta cierto punto, y al menos en mi opinión, una novela que bebe de la picaresca española, con tonos un tanto burlescos y críticos sobre la sociedad de su tiempo. Lo es incluso en la forma en la que está estructurada la novela, ¿no? Que puede recordar un poco a ese género español que Sciascia, que era gran admirador de España, pues sin duda conocía. Cándido cuenta las aventuras y desventuras de un joven siciliano de buena familia, Cándido Munafó, desde su nacimiento, la noche en que desembarcaron los aliados en Sicilia, en 1943, hasta 1977, año que él, que se ha ido a vivir a París, revive de alguna manera el mito revolucionario del mayo del 68. El personaje de Cándido, a través de las cosas que le van pasando, de alguna forma encarna los ideales, las preocupaciones, las frustraciones de la generación de los baby boomers, de los nacidos en la posguerra española y europea. A Cándido le pasa un poco de todo, y todo es entre divertido y amargo. Vive el desarraigo familiar, el suicidio de su padre, del que se siente culpable, el abandono de su madre, que los deja por un militar norteamericano, los amores primerizos y complicados del propio Cándido con la criada de su abuelo, de quien se acaba enamorando y con quien acaba conviviendo, Francesca. Su abuelo, por cierto, había sido un militar en el bando fascista y se reconvierte en esos años a diputado de la Democracia Cristiana. Hay también todo un juego político de conversiones y de conflictos familiares. Pero quizá lo más interesante de este libro es el viaje ideológico, precisamente, porque Cándido, siendo heredero de latifundios en Sicilia, se hace comunista por convicción, pero es tanta su convicción en los ideales más puros del comunismo que ni entre los trabajadores de su campo ni en el Partido Comunista son bien vistos y se sospecha de Cándido. En ese viaje intelectual lo acompaña una figura no menos interesante, la del arcipreste un tanto heterodoxo don Antonio, que pasó de ser su tutor inicial a todo un maestro vital. Y es que don Antonio, además de leer la Biblia, lee con gran interés a Freud, lee con gran interés todo lo que cae en sus manos sobre psicoanálisis y también a Gramsci y a los marxistas italianos. Don Antonio acaba siendo expulsado de la iglesia y acompaña a Cándido en ese viaje complicado al Partido Comunista, donde, de alguna manera, y a pesar de las decepciones que también siente, encuentra una nueva iglesia, una nueva comunidad de fieles. Ya sabemos que en Italia esa relación entre catolicismo y comunismo ha sido muy paradójica, pero muy intensa. Y ese paralelismo entre iglesia y partido, o del partido visto como una organización casi sagrada, ha estado muy presente. La novela termina en París, donde Cándido y Francesca han ido a comenzar una nueva vida, y donde Antonio, el antiguo arcipreste, los visita. Y mientras van paseando y hablando del mayo del 68, se encuentran con la estatua de Voltaire. Y don Antonio le dice a Cándido: «Ese es nuestro verdadero padre». Y Cándido le responde: «No volvamos a empezar con eso de los padres». En definitiva, una fábula donde la ternura de los primeros ideales viaja acompañada por la amistad, por el amor, por el humor, por una cierta ingenuidad para, a pesar de todo, construir una vida más o menos feliz. A pesar de todo.